Te voy a hacer unas preguntas para rellenar la ficha. Nombre. Pilar Hernández Solís, funcionaria de correos. Mido 1,58 m, castaña, ojos marrones. Me gusta pasear, el cine, el teatro. Pues me gustaría encontrar una persona para compartir una amistad. Bueno, y si surge algo más. Soy Steve Village. Soy su cita. Te voy a hacer unas preguntas para rellenar la ficha. Pilar Hernández Solís. ¿Tengo que decirle edad? No quiero acabar como esas viejas que le cuentan la vida a la gente del autobús aunque no les hagan ni caso. Estaba nervioso con esta cita. Sí, es que todo esto es bastante raro. ¿De dónde has dicho que eras? Croacia, Hrvatska. He hecho esto antes, pero no me ha salido muy bien. Ah, ¿que habías hecho esto antes? Un poco. Hablas muy bien el español. Tengo mucho interés que esto funcione. Pero si acabamos de conocernos. Sí, yo sé. He traído los análisis y estos son papeles que tengo que entregar. Si quieres, podemos hacerlo en 2 semanas. ¿El qué? Casarnos. Maduro, limpio, elegante, que hable idiomas y que no le tenga miedo al compromiso. Es que a mí no me habían dicho nada. Todo esto debe ser una confusión, ¿entiendes? Confusión. Pero tú tranquilo, que ahora mismo llamamos a la mierda esa de agencia y lo solucionamos todo. Te apartas un poco, que me agobias. No funciona. ¿Podría utilizar el suyo? Pilar, Shakai. No, sí, me gusta que hayas sido sincero, porque en la vida me he llevado cada tortazo. Ahora, que no te extrañe que con semejante panorama no te haya salido bien ninguna cita. ¿Sabes dónde hay una cabina? ¿Y qué coste que nos proteges extranjero? Que yo no tengo ningún problema con los extranjeros, ni con los negros, ni con que tú seas moro. Croata. Ni... Moro, croata, ¿qué más da? ¿Ves? Aquí estoy hablando tranquilamente contigo y todavía no me ha robado nada. Antes por aquí. Además, tú no deberías ser así. Tú deberías ser de otra manera, ¿entiendes? No sé, más blanquito, más rubio, más de postal. ¿Pero dónde hay un teléfono? ¿Pero a ti qué te dijeron? Que en este sitio puedo conseguir papeles porque hay mujeres solas que quieren casarse. Mujeres como tú. Y yo necesito papeles. Pero no sabes que eso es ilegal. Pero yo no quiero más problemas. Yo solo quiero la nacionalidad. Tú no quieres más problemas, pero eres capaz de hacer algo tan asqueroso como esto. ¿Qué asqueroso? ¿Y usted qué? ¿Una mujer que va a sitios para conseguir hombres? Primero yo no gozo y segundo no es lo mismo. Madá, y tú igual que todas. Lo único que quieres es follar. Yo no tengo otra oportunidad. ¿Y usted? Si no me quiere ayudar, me buscaré a otra. ¡Cómprese un móvil! ¡Bitch! ¿Qué ha dicho? No sé, pero hostia, llamar. No. A los hombres hay que decirles lo que piensas, si no se aburren y se largan. Ahora, más bien al contrario. Estás muy equivocado si piensas que soy la típica salida que hace estas cosas por 4 piropos de mierda. ¿Me oyes? ¿Me quieres esperar? Perdona, te he dicho que te esperes. Perdona, antes he sido un poco borde, lo siento. ¿Volvemos a empezar? Me llamo Pilar. Estoy cerca de los 40 y no tengo móvil porque no hay nadie que quiera llamarme.
Una cerveza. Yo soy Stipe Bilic, soy croata. Y he estado en la cárcel porque he matado a un hombre, he violado a una mujer y he escapado de la cárcel y ahora estoy aquí pues buscando una mujer, así como tú. Es broma. No, no tengo trabajo. Hablo 3 idiomas, digo tonterías y fumo poco. Y no me gusta fútbol. Yo fetalazo. Que es mentira. No, fumo mucho y me gusta fútbol y trabajo poco. ¿Y te gusta la cerveza? Da. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Te gusta el cine? Ah. ¿Y el teatro? Tampoco. Mejor, así todo será más fácil. Como muevas el bolso así te lo van a robar. ¿Qué espero yo de una relación? Pues no sé, lo normal, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a España? Uf, mucho. ¿Y cómo viniste desde esto? Croacia. Croacia está en Yugoslavia, ¿no? Antes sí, ahora no más. Sí, sí, lo sé. Lo sé, que hubo una guerra espantosa, lo vi por televisión. ¿Se te murió alguien? Bueno, pero ahora ya estás aquí, ¿no? Qué bien. Claro que me imagino que tú con el tiempo querrás volverte. No quiero. Pues debe ser muy duro no ser de ningún sitio. Te cae muy bien ese color. Es que se me resecan mucho. Te lo regalo. ¿Cuánto cuesta? 1,50. En fin, sentirme un poco especial. Y ya está. Alguien habrá por ahí para mí, ¿no? Главное учиться на коса, бубулиться на коса. Perdona por lo de la bofetada, es que a veces soy muy bruta. No importa, yo te llamé coño grande. ¿Vas a ver a más mujeres? ¿Vamos a volver a vernos? Sí, claro. ¿Por qué no? Mira, Pilar, lo del croata nos ha salido mal y estás en tu derecho de hacer lo que quieras. Pero la mayoría de nuestras clientas están contentas porque le damos lo que ellas quieren. Una pareja, una compañía, en fin. Llámalo como quieras. Así que tú decides. Si quieres, podemos romper la ficha y se acabó. O si quieres, podemos seguir ayudándote. Yo es que tengo un problema, que es que hablo demasiado. Entonces, me disparo y es que no hay quien me entienda. Pero tú no te preocupes, porque si tú no me entiendes, si tú te puedes... Yo controlo la velocidad y no hay ningún... Pero venga, siéntate, anda, que te voy a contar un montón. ¿Qué quieres?